ante un centro especial de empleo que es sin duda alguna un centro de referencia, un centro que ejemplifica muy bien cuál es el objetivo que se persigue con este tipo de instalaciones. Nació en el año 1982, empezaron con muy pocos recursos, con muy poco espacio, pero y también con muy poca ayuda, pero con una extraordinaria ilusión y con un gran empeño de llevar adelante este proyecto. Y hoy, 30 años después, creo que es uno de los mejores proyectos de España, uno de los mejores viveros de España, uno de los mejores centros de investigación en plantas que tenemos y una de las mejores empresas de producción que tenemos en nuestro país de plantas. Aquí se forman 133 personas con discapacidad. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente, según los estudios, un 4% de personas que tienen algún tipo de discapacidad. El reto que tenemos entre todos es formarles y sobre todo permitirles una adecuada inserción social y laboral. Madrid está a la cabeza de la contratación de personas con discapacidad. El año pasado el número de personas que se incorporaron al mercado de trabajo con contratos estables superan las 7.700 y son un 14% más de los que se incorporaron en el año anterior. Todos ustedes son un ejemplo y al mismo tiempo un estímulo para que todos los que tenemos responsabilidades sigamos impulsando y trabajando en esta dirección, que es, creo, lo mejor que podemos hacer en favor de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y sus familiares.